¿Cómo están, amigos? Bienvenidos a Entre Nos. Tu amiga Patricia Arbulú le da las más cordiales de las bienvenidas, esperando de que este domingo sea súper productivo para cada uno de ustedes. Si estás en el volante, agarre bien ese volante y con mucho cuidado, porque está llevando lo más precioso, su vida. ¿Ah? Y está llevando un arma, que es el auto, el camión, el coche, la mototaxi, el moto, lo que estés tomando en esas manos, que espero que las tengas las dos ahí. ¿Ah? Ten mucho cuidado porque es un arma mortal, letal. ¿Ah? Y el otro chofer lo están esperando y también es tan valioso como tú, mucho más también nuestros hermanos peatones. Por favor, a cuidarnos todos. Empezamos con estas imágenes de esta semana luctuosa, una semana donde patriotas nuestros de la Policía Nacional fueron, y de nuestras Fuerzas Armadas, porque estuvieron en el lugar donde estaban esperándolos precisamente estos desalmados, terroristas, narcotraficantes. Y lo estábamos diciendo la semana pasada, cuando recién ocurría, horas, el pasado sábado. Sin embargo, es doloroso ver vidas de la manera que hemos visto. Sé de que por cuestiones de ética los medios de comunicación no han podido poner literal las imágenes tal cual llegaron a la redacción. Sin embargo, también sabemos de que por ahí algunos en redes sociales han estado filtrando estas imágenes. Como quiera que sea, si usted las vio, ese es el horror, los despiadados, los insanos, los brutales, los endemoniados que están queriendo romper la paz, la armonía, la democracia en nuestro país. Empezaba con esas imágenes porque es lamentable cuando vemos que mueren hermanos peruanos, esta vez uniformados, de esa manera, y peor aún, cuando los olvidamos. Los olvidamos así porque nos da la gana de olvidarnos, porque no nos gusta alimentarnos con la realidad y preferimos consumir tonterías. Y muchos aducen eso, es que no se puede vivir del pasado. Pero creo yo que cuando no conoces bien tu pasado, pues vuelves a equivocarte. Estamos volviendo a sentir lo mismo que tal vez muchos de nosotros tenemos en casa a jóvenes que minimizan estos hechos o están en otra nota, ¿no? Prefieren memorizarse otras cosas que saber las realidades. Y nosotros, los más viejos, los responsables de entregarle el futuro, el país, pues hemos omitido, ¿no? Porque es más cómodo, porque casi no lo sabías o no te importó o porque no te llegó directamente, porque a todos nos tocó en su momento el terrorismo y nos está tocando. Ahora es a través del bolsillo, la imagen institucional del país. Esa es una realidad. Pero jamás debiéramos de olvidar de que cada vida, cada peruano, es una vida llena de tantas cosas hermosas, de tradiciones, de culturas. Es un embajador del país, aunque todavía no haya tenido la oportunidad de salir, es un peruano más, es una joya que la estamos eliminando porque no la sabemos valorar. Quiero entregarles a ustedes este informe que ha realizado nuestra producción para todos ustedes y para que tengamos en cuenta el valor de la vida, para que veamos a través de la vida de nuestros patriotas lo vulnerable que estamos siendo todos, así sea en el BRAE, en la esquina de tu casa, para que tomemos conciencia. Nuestros patriotas en este informe.
¡Sinaloesa! ¡Descansa en paz! ¡Es el mejor papá del mundo! ¡Técnico en primera! ¡Alfredo Loaiza Carvajal! ¡La Policía Nacional del Perú! ¡Y la Dirección de Operaciones Especiales! ¡Dinoes! ¡Te rinden los honores fúnebres correspondientes! ¡Como mártir institucional! La Policía Nacional del Perú está de luto. El sábado 11 de febrero, una emboscada terrorista acabó con la vida de 7 policías que pertenecían a la Comisaría de Natividad y de la Dirección de Operaciones Especiales en el BRAEM. Se trata de los suboficiales PNP, Alfredo Loaiza Carvajal, Luis Herrón Palacios, Wilder Eliseo Conozco, Iván Muñoz Fasabi, además de Sandro Villegas Coraigua, Williams Quispe Anchay y Juvenal Coyaguacho Flores. La forma como han matado es evidentemente un acto terrorista. Los que han atentado contra estos policías son terroristas. Doloroso volver a tener situación, a vivir situaciones como estas, y que los grupos que en otros momentos salen a protestar hoy callen, como si los policías no fueran seres humanos o no tuvieran derechos humanos. Los agentes policiales se trasladaban por la carretera perteneciente al Valle de los Ríos Apurímac, en Eimantaro, cuando entre 10 a 15 miembros del autodenominado militarizado Partido Comunista, Sendero Luminoso, realizaron el ataque, según la Dirección contra el Terrorismo. Sus cuerpos fueron trasladados a Lima, donde entre lágrimas, familiares y miembros de la policía les rindieron honores. Incluso despidieron a Marquito, el perro de la policía, que también fue asesinado, junto a los valerosos oficiales en el BRAEM. Y en honor al suboficial PNP Alfredo Loaiza Carvajal, su hijo decidió tomar la misma formación que su padre. Es un instituto, pero lo voy a dejar para postular a la policía. ¿Vas a postular a la policía? Voy a seguir lo mismo que mi papá. La Dirección contra el Terrorismo ha identificado al camarada Carlos como el que lideró la emboscada contra los efectivos. El ejército y la policía ya investigan las circunstancias del ataque atribuido a remanentes de la organización terrorista Sendero Luminoso. Honor y gloria a nuestras Policía Nacional, a nuestras Fuerzas Armadas y a todos nuestros hermanos peruanos. Ni una vida más, señores, ni una vida más. Pero tomemos conciencia y tenemos que saber descifrar, ver, caramba, lo que está ocurriendo. Nos dejamos engañar. Hoy en el programa vamos a ver varias cosas. Espero de que, por favor, antes de irse a la playa o irse ahí a lonchecito, no, es muy temprano para lonchar, para el almuercito y todo, por favor, si pueden traer a los jovencitos, que quiero mostrarles algo. Sí, a lo mejor nosotros, a los papás, se nos ha olvidado, lo dudo, pero se nos ha olvidado algo, ¿eh? Y entonces, quisiera que te quedes aquí hoy en el programa. Así, acompáñame un ratitito más. Señores, ya saben de que PBO está ahora las 24 horas del día, ¿eh? Dolor de cabeza para algunos. 24 horas al día la señal de PBO está disponible en cable a nivel nacional. Encuéntranos por Cable Más, Econocable, Cable Futuro, Cable Sur, Chivay, Cable Mundo TV, ABC Telecable, Red Andina, Cable Andina y Telecom Pavera. Y también con la app de Win TV y Cable Go. Sintoniza PBO. Algunos me dirán, uy, ¿cómo los puedo ver desde el exterior? Pásenle la voz. Se bajen los apps y nos ven, ¿ah? Cable Go o Win TV. Y ya, y nos ven por todo el lugar, las 24 horas del día. Señores, esta semana vimos a una chapucera, a una troll, ¿ah? A una paparruchera, ¿ah? Que se fue a hablar cosas que no tienen, y eso sí es un delito, es un delito, porque no tienen la verdad. Y bueno, muchos dirán, ¿y cuál es la verdad? Bueno, si te vas a ir tú a decir algo y denunciar algo, o quieres liderar la denuncia de algo, por lo menos te empapas bien
y no te llevas, pues, de mentiras, haces un file y crees de que algunos que te van a ver por otro lado, a no ser que sean tan chapuceros, paparrucheros, troles, como quien está llevando ese mensaje, y sepan de que todos tienen el mismo nivel intelectual y vayan a escucharlo, porque ahora, pues, ¿a quién vas a engañar? O sea, tú no puedes decir una verdad a medias, porque al toque te sacan ahí y te ponen, ¿ah?, sobre la vereda. Lógico, porque te ponen ahí al toque a nivelar tu supuesta verdad, ¿no? Así tengas un corazoncito de color del que más te guste, ¿no? Margot Palacios, esta madre de la patria, con dinero nuestro, ella dice que no, que esto tiene cosas que hay que ver y que me han invitado también los peruanos en el exterior. Dios mío, no, habrán sido unos cuantos, pero no creo que sean los peruanos en el exterior. Esta cosita, ¿saben para qué es? Ni siquiera, señor director, me la voy a quitar ya, porque total, yo no la necesito y cualquier cosita... Me disculpa mi querida Sandra y Bill, porque la verdad es que tengo el oído muy grande, ¿eh? Muy grande mi oído, miren, muy grande. Entonces esto para escuchar musiquita me tiene mal. Bueno, hablamos de Margot Palacio. Y Margot Palacio, esta chapucera, pues se llevó ahí un file de un montón de cosas y la gente la miraba así, ¿no? Si tú te pones a ver el video, la miraba así, filmaban y por supuesto tiraron a las redes lo que hablaba, porque yo no creo que nadie que se respete, por más radical de izquierda que son a quienes aparentemente ella quiere usar, pues quiera ir tan lejana a la realidad, ¿no? Porque sí, pueden haber excesos, pero causas y efectos, y excesos de un lado y del otro. Hablemos las cosas claras, puede ser. Para eso ahora están bajo escrutinio de investigación. Esto fue lo que fue hacer la chapucera, la paparruchera, la troll de esta señora, ¿ah? Que dijo un montón de tonterías y se ha hecho ahora más conocido el Congreso de nosotros los peruanos. Sí, de verdad, tenemos unas distinciones. Escuchémosla. Detenciones arbitrarias, violaciones al debido proceso, se viene... persiguiendo a los líderes sociales encarcelados, ya tenemos varios que tienen prisión preventiva. Sabemos que la derecha reprime de esa manera, callando a sus líderes sociales para que no haya una dirección de un pueblo que se moviliza de manera pacífica. No hay actos de violencia, no hay daños a la propiedad privada. Quien inicia la violencia es el Estado a través de la policía, de los militares. En el Perú ya no estamos viviendo en una democracia, es una dictadura militar en donde se está militarizando todas las zonas. Entonces, hay un conjunto de vulneraciones, de abusos de parte del Estado, porque esto viene con la peña del Estado. Esta señora Dina Boluarte es quien da las órdenes a los medios de comunicación, que viene criminalizando y diciendo que todo aquel que se moviliza es un terrorista. Aquí el que financia es terrorista, el que habla a favor de esto es terrorista. Por todos lados en el Perú hay terroristas. En el Perú estamos viviendo, obviamente, una dictadura. Ahora, esta señora, Margot Palacios, ¿ah?, que bien pancha fue a decir lo que todos hemos visto, por más que tenga ahí sus ayayeros, tienen que saber y darse cuenta de que cada una de esas palabras, pues, son alejadas de la realidad. Cuando ella dice, bien oronda, dice que han sido marchas pacíficas y que no se ha dañado la propiedad privada. ¿Qué rayos es eso? Y entre otras cosas, ella cree que... ¿Qué cree? Es que no, es que a mí me da... ¿Saben que esta señora estudió comunicación social, no? Una señora que ha querido hacer su vida política y está, pero me parece que con mentira no se llega a nada. Algo está pasando en la cabeza de esa señora. Y por más que tú seas de una izquierda radical, no puedes ser bruta, pues. No puedes ser bruta, termocéfala, ¿no? No puedes tener esa presbicia tan crítica, y menos en un país que te está dando la oportunidad
de mostrar una izquierda que está podrida, pero por lo menos para que hagas tú en sí, si eso es lo que tu tendencia, tu criterio, tus afectos, tu, pero por lo menos, caramba, ¿no? Anda con la verdad. Esta señora fue que para Navidad le entregó de regalo de Navidad a Dina Boluarte, le entregó la denuncia, ¿no? De por genocidio y tanta cosa. Pero así no, pues, señora Amargo. Pero esta señora, por favor, pónganme las imágenes. Esta señora fue el año pasado, obviamente con dinero nuestro también, ¿eh? Fue de Ayayera para tomarse foto con el corrupto, el pedrasta, ¿eh? Por violadores, ¿eh? Violador de derechos humanos, tiene denuncia de violación de su hijastra, un tipejo de lo peor, ladronzuelo, entró a asaltar, a robar en el 67 un banco de América, y fue preso, después se fue a Cuba a exiliarse y a aprender de Fidel Castro, un mamarracho, ¿eh? Un corrupto, un monstruo. ¿Ah? Que está desde 2007 gobernando Nicaragua, que acaba de quitarle la nacionalidad porque le dio la gana, porque exponen la realidad de su país, donde meten presos políticos, que para los candidatos para la presidencia, para que no le hagan sombra, los metía presos, cerró a la prensa, llevó a sacerdotes a la cárcel, los ha perseguido. Este tipejo, ¿no? A la cual la señora Margot Palacios, esta chapucera, esta paparruchera, fue a hacerle de ayayera y tomarse la foto para la historia de su izquierda, de su corazón izquierdico corrupto mamerto que tiene, ¿no? Y me da pena porque es joven, joven, así con esa mamertada, no se puede. Ahí están las fotos de cuando fue ahí. Esa es una realidad, señores. ¿Ah? Se fue ahí, fue y puso en su tweet en aquel momento, en enero de 2022, para la nueva toma de gobierno, imagínense, desde 2007. Eso es toma, eso es dictadura, ¿ah? Dictadura. Presente en la juramentación del presidente Daniel Ortega en la histórica Plaza de la Revolución en Nicaragua. Complacida por los grandes cambios emprendidos por el gobierno revolucionario de este país en favor de la mujer y los pueblos originarios. Esta es la mujer, esta es la troll, la papuchera, la chapucera que ha ido a Suiza a decirle un montón de cosas a unos cuantos mamertos que se sentaron a perder el tiempo. Es esta mujer, esta madre de la patria que pertenece a Perú Libre, partido que llevó a Palacio al ladrón de Pedro Castillo. Esta mujer que insiste en querer distorsionar la realidad del país en el extranjero. No solamente no le basta allá con su partido que obstruye, que fastidia, que engaña, que se muta en otros partidos, que muchos de sus compañeros, ¿ah?, son unos asusadores. No le basta. Ella también sale para afuera con sus lentecitos, ella, a decir un montón de sandeces muy alejadas de la realidad. Y la pregunta del día va dirigida a eso. ¿Usted cree que congresistas mentirosos deberían de ser despojados de su nacionalidad peruana y ser echados? Porque por hablar cosas que dicen que no son verdades, pues Daniel Ortega ha desterrado, les ha quitado la nacionalidad a 222 de sus excompatriotas y los ha hecho fuchifuchi al imperio. Se los ha mandado en un vuelo al imperio y se ha quedado con todos sus bienes. ¿Qué les parece? ¿Ah? Sí. Y algunos que estaban presos también le dijo, no, para afuera, para la calle y me quedo con todo lo tuyo. El único que no quiso fue un arzobispo que ha dicho, no, yo me quedo aquí. Ah, entonces, de castigo, porque no crees en mi revolución, porque hagas en contra de mi revolución, 26 años preso. Eso es lo que la mamertaza de Margot Palacios cree, respalda, apoya y quiere para el Perú. Entonces, basada en eso, ¿cree usted de que por decir mentiras, ¿ah?, del país deberían de despojarse de su nacionalidad?
Usted me dice, por favor, porque yo quiero saberlo. Esta mamerta. Bueno, señor director, vamos a ver las noticias nacionales, porque estas noticias nacionales han tenido de todo un poco esta semana y vamos a hacer un resumen porque han sido muchas de las más resaltantes. Desde el bloqueo de carreteras en distintas regiones del país hasta la acusación constitucional contra Pedro Castillo, estas son las noticias nacionales más destacadas de la semana. Nacionales PBO. La crisis en el país se vio incrementada por el bloqueo de carreteras, mientras que la presidenta Dina Boluarte tomó la decisión de convocar a líderes de los partidos políticos para dialogar sobre la situación social y política. Debido a las protestas que piden la salida de Dina Boluarte y causaron destrucción en varias infraestructuras en la capital, las autoridades oficializaron declarar zona intangible el centro histórico de Lima. Asimismo, se estableció que el estado de emergencia se amplía por 30 días más en Lima, Callao y varias carreteras. Por otro lado, con 59 votos a favor, 23 en contra y 3 abstenciones, el Pleno del Congreso aprobó acusar al expresidente Pedro Castillo por la presunta comisión de delitos de organización criminal, tráfico de influencias y colusión. La fiscal de la Nación podrá formalizar así la investigación e iniciar un proceso penal contra el expresidente. Pero eso no sería todo para Pedro Castillo. Nuevas revelaciones se dieron a conocer en el caso del expresidente y su entorno, pues el ex subsecretario Beder Camacho confirmó reuniones entre el expresidente y congresistas de Acción Popular, señalados como los niños del Congreso. Y la noticia que enlutó la semana a la Policía Nacional del Perú sigue en investigación. La Dirección contra el Terrorismo ha identificado al camarada Carlos como el que lideró la emboscada contra los efectivos policiales que fueron asesinados en el BRAEM. Entre 10 a 15 miembros del autodenominado militarizado Partido Comunista del Perú, Sendero Luminoso, realizaron el ataque, según la DIRCOTE, reafirmando así que el terrorismo sigue vigente en nuestro país. En ese contexto, dictaron 18 meses de prisión preventiva contra la camarada Cusi, vinculada a Sendero Luminoso. Según el Ministerio Público, Rocío Leandro Melgar lidera la nueva Fracción Roja, una corriente de la organización terrorista detrás de las manifestaciones que opera bajo la fachada del Frente de Defensa de Ayacucho. Nacionales PBO. Recuerde la pregunta del día, señores. ¿Usted cree que se les debe de acusar por traición a la patria a los congresistas que hablen mentiras y se les quita todo? Nacionalidad y todo. Bueno, traición a la patria es, ¿no? Cuello. Se les quita todo y al destierro. Los votan, les quitan la nacionalidad y nos quedamos con todos sus bienes. Ah, usted me va a decir, me lo deja saber. Pero ya la denunciaron a Margot Palacio. Patricia Chirinos lo hizo y ha mandado todo un oficio a la Comisión de Ética del Congreso. La misma comisión que está dejando que se empolve la denuncia de los niños. Veremos pues. Nos vamos rapidito a un corte comercial y cuando regresemos muchísimo más, solo aquí en Entre Nos. Pasa la voz. Lamentamos su actitud de ella y su accionar, porque como congresista de la República nos obedecemos a la votación democrática del país y del Perú entero, de todos nuestros hermanos peruanos, que nosotros como peruanos debemos resaltar la democracia en el país, pero en vista de lo que ha hecho ella, pues manchar la imagen del país, ¿no? Mucho más que ella es del sur, que debe resaltar el turismo, la riqueza que tiene en nuestro país. Lamentamos su actitud.